Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Apostando una vez más a la fiesta del Surubí. Desgraciadamente un año no pudimos hacerlo, un año se suspendió. Gracias a Dios un año, para hay otras fiestas que se han suspendido más tiempo. Y bueno, así estamos trabajando para que sea dos lindas jornadas. Lo que es el día viernes, la inscripción, se va a estar realizando la entrega de los kits acá. El día miércoles primero vamos a hacer la entrega de kit acá en la Secretaría de Turismo para todos los paseños. Para todos los paseños, sí, eso también tiene que ver un poco con cuidarnos, con evitar las aglomeraciones. El día viernes, para todos los turistas que vengan, todos los pescadores que vienen de afuera, vienen a hacer la entrega de kit, a retirar el kit acá a la Secretaría de Turismo. Después, acá en el puerto se va a estar desarrollando a partir de las 19 horas lo que es la banda de música, ballet folclórico Sin Barrera. Después va a estar acompañándonos el ballet folclórico La Delfina también. Después el grupo paseño Aires de mi Tierra. Luego el grupo Misterio. Y va a estar los Bambam desde Santa Fe, que van a estar viniendo a acompañarnos y también a festejar con nosotros. Y el cierre, el grupo Cali. Así que a partir de las 19 horas pueden venir, acercarse al puerto. Va a haber stand de artesanos y productores acá en el puerto. El centro comercial nos está dando una mano con lo que es la noche de peña, porque ¿qué es lo que se hace? Se agasaja al pescador también. Ay. Además del paseño, que es entrada totalmente libre y gratuita, se agasaja al pescador. Así que el pescador, como siempre, tiene una zona donde se le da de comer, donde entre ellos se encuentran después de tanto tiempo y demás. Así que ellos también van a tener su sector, que es lo que nos está ayudando el centro comercial, así que agradezco. Y después todo lo que es los show musical y demás, que se va a estar desarrollando desde tempranito. Queremos también que termine tempranito, pero nosotros a las 5:30 ya estamos acá nuevamente, con la bajada de lancha, recibiendo. Hay gente por ahí muchas veces que se inscribe también a último momento, que viene ese día y se inscribe, que decide a último momento. Y bueno, después con la largada de lancha, que los esperamos acá en lo que es la zona del puerto, a partir de las 7:30 de la mañana. Hacen toda la competencia en la isla y vuelven a las 4 de la tarde, ya empiezan a volver a lo que es la zona del puerto. Que bueno, vienen a la zona del puerto, dejan lo que es las planillas y demás, y empiezan a hacer el retiro de lancha en las distintas bajadas de lancha que tenemos en la ciudad. Y a la noche lo que es la entrega, la cena show con entrega de premios. La típica, ¿no? La típica cena show con entrega de premios. Contentos de iniciar el año así, con la fiesta del Surubí, con muy buena presencia de embarcaciones, con muy buena organización, con muy buenos premios. Tenemos dos trackers. Pueden ver los que han pasado por la secretaría, por el puerto, que está colocado afuera a modo de promoción. Así que bueno, los esperamos para el 5, siempre que nos acompañen a la cena y ese día para poder realizar filmaciones. Nuestro gobernador ha priorizado en esto, y yo lo decía recién, el poder atender a la primera infancia y acompañar a la familia, ¿no? Porque es crucial la accesibilidad de derechos de todos los gurises y gurisas entrerrianos en esto. Y esta obra que hoy acompañamos acá en Villa Elisa, este Centro de Desarrollo Infantil, se suma a los más de 30 centros que se están construyendo en este momento en la provincia y que van a dar respuesta a esta franja etaria, acompañándola y fortaleciendo a las familias en el desarrollo. Y como usted dice, el gobernador ha planteado esta importancia de poder estar en el territorio acompañando las inquietudes. Esto es una propuesta del municipio, un deseo de la comunidad que también ha planteado la necesidad de este espacio. Va a ser el primer centro de desarrollo infantil público para poder atender esta franja etaria que vamos a tener en la comunidad. Así nos pasa en más de 20 y pico de comunidades que son el primer centro que se está generando en este tema, ¿no? Y me parece importante enmarcar también que para el gobernador fortalecer el eje del cuidado es también fortalecer el eje del trabajo, ¿no?
porque cuando uno puede, como Estado, estar acompañando con políticas públicas el cuidado con la familia, puede fortalecer y favorecer que las familias puedan participar de los ámbitos laborales y trabajar, ¿no? Entonces, trabajo y cuidado son dos puntos importantes para el desarrollo humano y comunitario de las comunidades. Es un centro de cuidados, es un centro como un jardín maternal. También digo, porque a veces en esto de los nombres, los EPIs, los espacios de primera infancia, los jardines maternales, los centros de desarrollo infantil, que acompañan el cuidado y desarrollo de los niños y niñas de 45 días a 3 años, que también avanzan en todo lo que es el proceso educativo y de estimulación dentro de esta etapa, pero que tienen la mirada puesta en las familias y en fortalecer a las familias en ese cuidado, para evitar situaciones, digamos, de abandono, de desprotección, y para fortalecerlas en que los niños y niñas estén en el centro de vida. Se enmarca dentro de lo que es la ley de los 1000 días, ustedes habrán escuchado, el año pasado tuvimos la ley de los 1000 días, que pone especial énfasis porque lo que uno no hace en esta etapa de desarrollo marca desigualdades que después es difícil de retomar, digamos, cuando los niños y niñas empiezan la escuela. Entonces esto es importante, y es importante también este trabajo mancomunado que planteaba Susana. Acá hay un trabajo articulado entre el gobierno nacional, provincial y municipal y diferentes áreas, ¿no? Desde todo el programa de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que nuestro presidente lo anunció, son más de 600 centros de cuidado de desarrollo infantil en todo el país para acompañar y fortalecer este eje, y después también desde el Ministerio de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Primera Infancia. Cuando la obra se termine, se incluye dentro del plan y el plan acompaña y fortalece todo lo que es la estrategia de cuidado. El presupuesto, bueno, lo dijo la intendenta, ahora están abriendo los sobres, alrededor de 50 millones. El plazo de obra, y esto es en general porque son prototipos, hay un prototipo como es el de acá de Villa Elisa, que es de 200 metros cuadrados, y también se trabajó un prototipo más pequeño para localidades más pequeñas donde tienen salas multiedad. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AET de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano hecho por entrerrianos. La gestión del intendente Hugo Ramírez fueron cruciales para poder llevar adelante estas obras que con Vialidad Nacional encaramos para poder generar la repavimentación y pavimentación en las cuadras que faltaban para llegar hasta el cementerio, incluso rodearlo y también hacer una ampliación más. Y el municipio también, por su parte, viene trabajando fuertemente en un plan de pavimentación. Hoy estamos terminando un salón de usos múltiples en la escuela número 9, en la escuela Nina número 9, y también listos para salir con un proyecto de ampliación de la escuela, con más aulas para la escuela 9, que es un proyecto de 81 millones de pesos, que está en las próximas semanas la licitación ya en marcha. Y también estamos conversando con el intendente y con la ministra de Desarrollo Social, con la compañía entrerriana de tierras, para poder adquirir terrenos que van a posibilitar la construcción de viviendas a través del IAPB aquí en Aldea Brasilera. Lo que sigue es Aldea Salto para poder hacer el pavimento, lo habíamos comprometido, y vamos en ese sentido avanzando, y luego iremos por Puerto Alvear. Cuando asumí la gestión, la ruta 11 en el tramo de Diamante de Paraná estaba realmente destruida y nos pusimos a trabajar primero para reconstruir toda la ruta 11, luego hicimos el acceso a Paraná, Oro Verde en doble vía, que ha quedado realmente magnífico, y después empezamos a trabajar en los accesos laterales, empezamos por a varias aldeas, empezamos por Pasancúter, Aldea Brasilera ahora, estamos en Aldea Protestante y seguiremos, como le decía, con Aldea Salto y luego con Puerto Alvear. Ya cuando terminemos la gestión dejaremos todo finalizado ese tramo. Un
un día muy especial por la visita del gobernador, justo en el día de nuestro patrono también, y bueno, y a inaugurar esta obra. Y quiero agregar a lo que ya mencionó el gobernador, que se está trabajando para la construcción de un CDI también, que estaría instalado al lado del centro de salud, y que la provincia también está trabajando en calle Alfonsín Storni, a donde hay 633 metros de cordones cuneta y 8 badenes ya construidos, y hay una ampliación pronto a salir también. Entonces, todo, por todas esas cosas tengo que agradecer, y en nombre del pueblo de Aldea Brasilera, al gobernador y a todos sus funcionarios, por la atención, por el respeto que tienen hacia nuestro pueblo, digamos. Estamos siempre en consideración, entonces realmente es muy valorable. ¿Te gustaría expandir tu negocio y atraer más clientes a un costo muy accesible? Tu PyME puede hacerlo como la de ellos, porque eligieron la red del canal AET para llegar a toda la provincia y darse a conocer. Una manera simple, rápida, económica y efectiva de llegar a más clientes. Canal AET, una señal entrerriana hecha por entrerrianos. Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Destacados de la semana. Bordet entregó 20 vehículos para patrulla e inauguró consultorios policiales. En Paraná, el gobernador dejó inaugurado el nuevo edificio que alberga los consultorios médicos policiales. Además, entregó 20 camionetas para distribuir en toda la provincia. Empezó el Censo Digital 2022. Hasta el 18 de mayo, ingresando a la página web censo.gov.ar, se puede completar de manera online el cuestionario que permitirá conocer las principales características demográficas y socioeconómicas del país. La provincia bonificará créditos para la producción y la construcción. El gobernador firmó 2 convenios con el Banco Nación por los cuales bonificará la tasa de interés para las líneas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos y para créditos personales para la construcción o refacción de viviendas familiares. Obtener estas líneas de financiamiento que hacen posible redinamizar nuestra economía y generar capital de trabajo, pero también generar oportunidades para que muchas familias puedan mejorar su calidad de vida. Gobierno de Entre Ríos. Este es nuestro segmento de noticias a través de Canal 2, con la información a través de la radio. Estaremos compartiendo una hora con la información de nuestra ciudad. Jornada lluviosa, 27 los milímetros caídos en la ciudad, desde anoche, por la mañana sobre todo, hasta el mediodía, después mermó un poquito, así que calmó. 23 grados, 1/10 es la actual temperatura. Al igual que la sensación térmica, la humedad, producto de la lluvia, está un poquito elevada, es a esta hora de la noche del 83%, vamos. Los títulos que van a estar acompañándonos en el primer bloque. Seguimos observando el avance de la obra de las aulas de ampliación del Colegio Nacional. Romina Vilche comenzó el taller textil, segmento ganadero. Cerrito Materiales comenzó a levantar la planta en el Parque Industrial.
Bien, Colegio Nacional se continúa con la construcción de nuevas aulas, se instaló ya el ascensor y en días se pondrá en funcionamiento. Se comenzó con el cielo raso y se trabaja también en el techo. Imágenes. Vamos con Romina Vilches, se inició ya el taller de textil, será como desde ya hace un tiempo con la coordinación. La palabra de Romina entonces del trabajo que va a hacer este año. Romy, bueno, qué alegría verte nuevamente en Cerrito, ya lista, presta para comenzar con la actividad en los próximos días, pero hoy en este caso entrevistando a interesados, ¿no? Hola Sergio, la verdad que un gusto siempre volver. Y sí, hoy estamos haciendo las entrevistas, ya que este viernes comienzan las capacitaciones en el Centro Textil. Así que hoy un poco es comentar a la gente, tener una charla cara a cara con la gente que quiere empezar y también saber sus inquietudes y comentarle cómo estarían planteados este año los cursos. Bueno, y contame, ¿cómo van a ser los cursos que se arrancan el viernes? Me decías, ¿a qué hora? Arranca el primer curso de 8 a 11 y el siguiente de 11 a 14. Sí, habrá dos cursos en particular para el primer trimestre, marzo, abril y mayo, donde el primero será costura inicial, que es un clásico que nunca puede faltar porque es, digamos, una base, digamos, para todos los otros cursos. La novedad para este año sería un poco esta cuestión de que incorporamos chicas desde 13 años en adelante. Le queremos agregar como un plus, digamos, como un toque también de juventud y de frescura en los cursos y hacer un poco también más dinámico el grupo humano. Sí, la idea es que puedan, digamos, aportar también sus inquietudes, no sé, lo que ellas para ellas vivencian hoy dentro de lo que es la moda, dentro de lo que es la tendencia también. Y a la vez, digamos, poder plantear prendas que sean más versátiles. ¿A qué me refiero con esto? Y es un poco lo que les comentaba a las personas que han venido a hacer la entrevista. Es que sean prendas que puedan usarlas desde diferentes tipos de cuerpos, para diferentes tipos de ocasiones. No sé, una prenda que, por ejemplo, sea más bien un básico del placard y que combinándolo con los accesorios correctos pueda usarse para diferentes ocasiones de uso. A la vez, generando una prenda que sea más sustentable, sí, más versátil y a la vez que te pueda generar a vos una economía dentro de también tu placard. Porque poder generar un placar cápsula, sí, que eso también se los voy a explicar, se los voy a comentar a las alumnas y a la vez digamos que uno por ahí no necesita tener gran cantidad de prendas, sino tener las prendas correctas. Entonces, claro, la idea es poder generar esas prendas correctas dentro de nuestro placar y que a la vez combinándolo con las prendas adecuadas y los accesorios adecuados nos dan diferentes opciones para diferentes ocasiones de uso. Es un poco la premisa para este curso este año. Bien, primer trimestre entonces hacer esa actividad. Después que sí. También vamos a hacer el curso de lencería adaptada para trajes de baño y ropa de playa, digamos, que es un poco la continuidad de los que han hecho el curso de lencería ya años anteriores, entonces como es la segunda parte.
Siempre vemos lencería, vemos ropa interior, pero no llegamos a la parte de mallas. Entonces la idea este año es poder ver mallas, bikinis, trajes de baño y complementos. Dígase pareos, dígase kimono, dígase todo lo que complementa un outfit, digamos, de playa o de pileta o de vacaciones, como quien dice, ¿sí? Bien. Eso para el primer trimestre, Romy. Exacto. Uno que es para la que se inicia, el otro una continuidad de lo que ya se venía. Exacto. Segundo trimestre. Segundo trimestre, que abarca junio, julio y agosto, vamos a ver el curso de indumentaria escolar. Ajá. Y el curso de blanquería para bebés y niños. Voy a hacer la aclaración porque también, digamos, años anteriores hemos visto lo que es indumentaria de trabajo y hemos visto lo que es indumentaria para bebés y niños. Este año tiene como una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Sabiendo un poco también las necesidades actuales, las necesidades de la gente, las necesidades del mercado, lo acoté un poco a indumentaria escolar para que las personas que quieran hacerlo también puedan desarrollar lo que son las chaquetas de maestra, los guardapolvos y uniformes para los chicos para la escuela, los sets de jardín, las bolsitas para jardín, o sea, todo también que puede ir adaptado más para la actividad escolar. Sí, desde también una chomba, desde también una camisa, hasta el hecho de poder aprender a hacer una corbata. ¿Lo enriqueces con todo esto? Lo enriquezco con todo esto, ¿sí? Y dentro de lo que es blanquería para bebés y niños, todo lo que es accesorios más allá de la ropa. Uh-huh. Dígase un babero, dígase un juego de sábanas, dígase un toallón con todo el set, digamos, de también de babero, de bandana, de, bueno, todos los accesorios que complementan y que, por ejemplo, alguien que todavía no se anima a hacer indumentaria, luego de haber hecho también el curso de costura inicial, puede seguir con la parte de accesorios, donde las costuras son más rectas, son más simples, digamos, y deja jugar un poco más la creatividad, uh-huh, sabiendo que no tiene que calzarle un talle en particular o específico. Y para la gente que hace accesorios, que hace los recibidores, digamos, o las prendas que complementan, digamos, la llegada de un bebé, digamos, puede hacerle todo el kit completo y también poder generar un ingreso, una entrada económica, una salida laboral, un microemprendimiento, uh-huh, digamos, en base a elementos que no sean tan complejos. Bien. Después tenemos un tercer trimestre, creo, y ya en ese estaríamos cerrando. En ese trimestre estaríamos cerrando porque abarca septiembre, octubre y noviembre, uh-huh, donde el primer curso, que esta es una novedad y es como que el curso que yo creo que más quiero dar, uh-huh, este año, que es el de muñecos con telas reutilizables. Bien. O sea, es un poco, yo siempre viste que dentro del marco del reciclado y la sustentabilidad, siempre busco aportar desde ese lado también a los cursos, al medio ambiente. Es también un poco, digamos, mi estilo de vida. Uh-huh. Entonces, como que a la vez, digamos, quiero seguir impartiendo un poco, digamos, esas ideas, digamos, porque hoy por hoy, no solo por una cuestión de cuidar el medio ambiente, sino a la vez también de que cada uno pueda reutilizar elementos que tiene en su casa, que no tenga un costo en particular para poder generarlos. Entonces la idea es que con retazos de tela poder generar muñecos, ¿sí? Uh-huh. Muñecos tanto para niños, para lo que sea, digamos, para bebés, y también poder seguir la línea, digamos, de los complementos y para otras edades también, ¿sí? Poder generar, digamos, un regalo para alguien, ¿sí? Sin tener que pensar en un costo, en un gasto, y también poder generar esos muñecos de apego que hoy por hoy dentro de las terapias alternativas y demás para los niños está también muy en auge. Uh-huh. Así que bueno, es un poco también fomentar eso, digamos, y el volver a que tener la muñeca de trapo, como quien dice, uh-huh, poder tener esos elementos que día a día los chicos por ahí los siguen manteniendo a través del tiempo. Y bueno, es como también un poco volver a eso. Es, ¿sí?, tan tradicional histórico, ¿no? Exactamente, digamos. Y bueno, y el último curso que se va a dictar va a ser el de bolsos y carteras. Que es tradicional como el de costura inicial. ¿Por qué? Porque está adaptado a cualquier tipo de bolso, uh-huh, cualquier tipo de cartera, y yo siempre lo digo, o sea, hay muchas chicas que han salido, digamos, sí, de estos cursos, que hoy tienen sus emprendimientos y le va de 10, uh-huh, entonces como que siempre también es un poco fomentar eso, sostenerlo, fomentarlo, y a la vez, como sigo insistiendo,
dependiendo la tela, dependiendo el material, uno puede hacer un bolso con lo que sea, y un bolso para cualquier tipo de evento, uh-huh. ¿Se entiende? Hasta decir un ejemplo, ¿no? El que hace el curso de lencería adaptada para trajes de baño puede hacer un bolso para la playa para llevar los complementos. Entonces, como que siempre digo, todos los cursos están interrelacionados entre sí. O sea, como que siempre, digamos, puedes hacer todo el año, todos los cursos. Es más, muchas de las personas que vinieron hoy a la inscripción y a la entrevista se anotaron para todo el año. O sea, para tener una continuidad en todos los cursos también. Entonces, empiezan con costura inicial y pueden terminar, digamos, haciendo desde muñecos, desde bolsos, desde los kits para bebés y demás, hasta ya preparándose para el ingreso al jardín de un niño, digamos. Entonces, como que eso es un poco también mi visión este año, que podamos, si no tienes un emprendimiento, no tienes una pyme planteada, poder generarla desde el proceso aquí mismo, ¿se entiende? Entonces, en ese recorrido. Bien. Romy, ¿cupos? Todavía quedan cupos, bien. ¿Sí? El que está más completo en estos momentos es el de costura inicial, que siempre, digamos, es como el más solicitado. Y bueno, y el de trajes de baño, digamos, también está pensado para los que ya han hecho lencería. Así que por ahí es también una convocatoria a esas personas que ya pasaron por esa etapa para hacer la segunda parte. Bueno, que tengas una buena jornada y nos vemos el viernes ya en el arranque de esta capacitación en el Centro Textil aquí en nuestra localidad. Excelente. Sí, el viernes comenzamos y bueno, ahí los espero para el comienzo. De un buen año seguramente, ojalá que sea sin de estos contratiempos que hemos tenido. De un excelente año, como siempre lo digo. O sea, siempre cada año es mejor al pasado, así que para eso apuntamos. Y los trabajos lo demuestran. Los trabajos de las chicas demuestran lo que es el avance y el desarrollo de cada una de ellas, ¿no? Por supuesto, digamos, y porque cada vez lo orientamos más al trabajo independiente, digamos, a la salida laboral y económica de cada persona y cada familia. Entonces, yo creo que eso, digamos, es el plus que siempre tienen las capacitaciones acá en Cerrito. Gracias. Un gusto, como siempre. Bien, vamos ahora a compartir el segmento ganadero en este segmento Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con el segmento ganadero presentado por Cabaña Dar. Remate de ayer lunes en María Grande a través de la ganadera de General Ramírez. Ingresaron 296 cabezas de hacienda. Novillos ingresaron 27. Los gordos livianos cotizaron entre 260 a 302 el kilo. Gordo pesado, 240 a 285. Gordo blando, 237 a 240 el kilo. Vaquilla gorda, ingresaron 14, cotizaron entre 230 y 260 pesos el kilo. Vaca gorda y invernada, manufactura, ingresaron 93, cotizaron entre 180 a 226 pesos el kilo. Novillos de invernada, raza carne y de invernada, holando argentino, ingresaron 60. Los de invernada, raza carne, cotizaron entre 240 a 321 pesos. Vaquilla de invernada, ingresaron 28. Valores entre 292 a 304 el kilo mínimo y máximo respectivamente. Vacas de conserva y invernada ingresaron 57. Se pagaron entre 130 o 184 pesos el kilo. Vaca con cría ingresaron 4. Valores 43 mil pesos la unidad. Y toros ingresaron 13 por kilogramo. 192 el mínimo a 227 el máximo. Reitero, ingresaron 296 cabezas, se vendieron en su totalidad, esto ocurrió ayer en María Grande. Próximos remates, General Ramírez, en el día de mañana, miércoles. La Paz, el próximo martes 29. Villa Elisa, miércoles 30. General Ramírez, jueves 31 de marzo. Presentó la información del remate de Hacienda. Cabaña Dar, siempre junto al hombre de campo. Muy bien, pausa, ya volvemos. En instantes. Cerrito Materiales comenzó a levantar la planta en el Parque Industrial. Desfile, himno nacional en homenaje al personal de salud, policía, bomberos. Novedades de la banda de música. Escuela 44 del municipio les donó utensilios para el comedor. Ya volvemos.
Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Six Packs cerveza en lata Quilmes por 6 unidades, 599 pesos. Galletitas Serranita Packs por 3 unidades, lleva 2, pagas cada una 89,90. Tomate Marolio por 400 gramos, lleva 2, pagas cada uno 64,90. Ofertísima. Budín Marolio, 75 pesos. Fideos Marolio, lleva 2, pagas cada uno 54,90. Galletitas surtidas Bagley, llevas 2, pagas cada una 159,90. Desodorante en aerosol Lisoform, llevas 2, pagas cada uno 189,90. Desinfectante líquido concentrado Lisoform, llevas 2, pagas cada uno 89,90. Detergente esencial por 750 centímetros cúbicos, llevas 2, pagas cada uno 64,90. Jabón tocador Patricia Allen por 3 unidades, llevas 2, pagas cada uno 79,90. Jabón Zorro por 3 litros, 499 pesos. Ofertas válidas al 26 de marzo o hasta agotar stock. Autoservicio El Barrio, reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio, más de 20 años con precios insuperables. Campo Limpio es una organización que tiene como objetivo recuperar los envases vacíos de fitosanitarios a través de la implementación de un sistema de gestión integral, articular los diferentes actores público-privados, cambiar los hábitos, usos y costumbres de los actores de la cadena. Hoy contamos con casi 100 empresas adheridas al sistema de gestión que representan más del 90% de los envases que se vuelcan al mercado. ¿Cómo trabajamos? Presentamos el sistema de gestión de envases a todas las provincias. Las provincias designan su autoridad competente que aprobará el sistema de gestión. El sistema contempla el desarrollo de centros de almacenamiento transitorio, la implementación de una logística integral, la capacitación y concientización de todos los actores de la cadena y una trazabilidad de los envases vacíos para enviar los mismos a reciclar, recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la economía circular para el beneficio de todos. Para que el sistema funcione, es fundamental generar acuerdos con todos los actores de la cadena, como los distribuidores, productores, organismos públicos y organizaciones públicas y privadas. Entre todos los actores, aceptamos este desafío con responsabilidad. Todos somos responsables del futuro que empieza con este cambio. Campo Limpio. Aportando a la economía circular. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre, profesional habilitado, tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre, teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre@gmail.com. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. El Bicho, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, El Bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes, suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El Bicho, artículos de limpieza. Hacé tu pedido, nosotros te lo llevamos. 3434-611-26, 343-613182. El Bicho, venta por mayor y menor.
Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medicare Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, Proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Lácteos Esperanza Blanca, busca la vaquita y encontra el local. Lácteos Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. Blanca, todos los días, toda la calidad. Bien, vamos ahora con imágenes de una de las empresas que se está instalando ya en el parque industrial, es Cerrito Materiales. Comenzó a levantar la planta que va a instalar en el área industrial. Ayer se inició la instalación de la estructura que contendrá la nave central donde funciona el sector de trabajo. Imágenes ya del avance de la obra de la nave que va entonces a instalar allá, que está instalando Cerrito Materiales para el servicio de, bueno, el hierro y demás. Imágenes de la situación entonces de Cerrito Materiales y la construcción de esta nave para el proyecto que ha sido presentado, avalado y puesto en marcha entonces por parte de la empresa local. Bien, seguimos con más imágenes de lo que dejó el desfile Joe, uno de los momentos más emotivos, el momento del canto del himno y el homenaje a quienes bueno, estuvieron en esta pandemia, ¿no? Como trabajadores de salud, de seguridad y demás. Tenemos imágenes.
Muy bien, allí tenemos entonces el himno nacional argentino en este desfile y el homenaje a los trabajadores de salud y seguridad que estuvieron seguramente allí, homenajeados por la lucha contra la pandemia. Banda municipal, los profesores José Luis Suárez y César Nani sobre el trabajo que están desarrollando. Volviendo a Cerrito, gracias a Dios, volviendo a la actividad y volviendo también con la música de nuestra querida banda municipal. Bueno, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Mirá, estamos retomando y con la alegría inmensa de ya transitar el décimo aniversario de la banda, que bueno, ya se van a ir sabiendo los acontecimientos que se van a dar en el mes de abril, que es donde comenzamos con la banda. Y acá están los dos pioneros de la banda, sí. José Luis Suárez y bueno, quien les habla. Exactamente, los dos pioneros, los que tuvieron esa feliz idea que fue aceptada y en la cual creyeron aquí en Cerrito, José. Sí, la verdad que bueno, vinimos esa vez, estaba, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, a Lovera, que nos atendió, bueno, muy amablemente y aceptó este proyecto, que era un proyecto muy serio, para que los chicos tuvieran un espacio cultural y con una visión de futuro, todo, él más que nosotros, porque enseguida dijo que sí, y bueno, y se hizo esta banda que ya vamos a cumplir estos años, así que yo creo que está bueno apoyar a la cultura, y más a estos chicos que se vienen, bueno, ahora está lleno de chicos estudiando, seguramente que van a venir los que se anotaron este año, que son muchos, para poder tener nuestro encuentro de bandas que dentro de prontito lo vamos a tener, así que. José Luis, este es un espacio bárbaro, digo, porque el chico está contenido, está aprendiendo, se está desarrollando y también, ¿por qué no?, forjando su futuro, porque puede ser un día mañana un gran músico. Claro, este es el escalón que necesita todo músico que nosotros por ahí lo vemos en los festivales, te nombro uno por decirte, Abel Pintos, que salió de una bandita municipal de su pueblo, también el otro chico que canta con él, Pereira, Luciano Pereira. También, esto te da el escalón para del conocimiento de la música. Después vos podés agarrar una rama de folclore o de la música popular. Pero este es el escalón necesario que a veces, en el caso del Ejecutivo, nos dio bolilla, ¿sabés? Que vinimos a hablar. Y para los chicos que el día de mañana pueden ser, como decía, o pueden estar en una banda profesional, como es una banda de policía, del ejército, de la Fuerza Aérea. Y bueno, o no, por ahí, pero esto le enseña valores, que es lo más importante en la vida, ¿no? Bueno, han transcurrido 10 años. ¿Cómo han sido estos 10 años? Mirá, ¿cómo lo has vivido vos? Y fue un desafío bastante importante para nosotros porque culturalmente Cerrito está muy nutrido con tantos años del fogón que se hace, ¿no? El fogón anual que se hace acá. Pero le faltaba la banda. Nos faltaba la música. Faltaba la música y eso era como un desafío bastante grande para nosotros. Y vinimos y llegamos. Y me acuerdo que le dijimos a Orlando, mira, nosotros te vamos a traer algunos instrumentos, probamos 3 meses, si en los 3 meses vemos que no camina, nos ponemos violín en bolsa de vuelta y nos vamos. Y acá estamos, siempre, como decía José Luis recién, es el primer escalón. ¿Cuál es el primer escalón? El descubrir el talento. Y después, bueno, uno empieza a pulirlo, ¿no? Uno empieza a pulirlo y a desarrollarlo en la trompeta, en el canto, en la percusión, en el trombón, en la guitarra. Para nosotros es muy importante. Para mí, en lo personal, es muy importante poder encontrar el talento desde muy joven. Porque yo vengo de un pueblo chiquito, ¿no? Además, yo vengo de la parte rural. Entonces, por ahí decir yo quiero tocar la trompeta era una utopía, ¿no? En esa época. O tocar la guitarra. Y a mí me sirvió de mucho. A pesar de haberlo descubierto mucho tiempo después, bueno, como nos conocemos de muchos años. De la adolescencia nos conocemos. Y me acuerdo que nosotros, yo por ejemplo, vos bailabas y te presentaban los grandes escenarios, qué sé yo, pero ¿de dónde saliste vos? ¿De acá? Sí. De la Escuela de Cultura, de la Casa de la Cultura de Cerrito. En el caso mío, que a mí me gustaba cantar y todo eso, ¿de dónde salí? De un compañero que trabajaba conmigo en el taller, porque ya a esa edad yo trabajaba en un taller, y no tenía la posibilidad de estudiar canto. Pero sí, un día agarré una guitarra, fui y me compré una guitarra. Quizás si lo hubiera descubierto antes, no sé, a lo mejor hubiera sido un gran trompetista. Sí. Hubiera sido un gran trompetista, pero no. En su momento justo me llegó
la obra del primer escalón, lo logré y pude lograr un montón de cosas más. Fíjate vos cómo es la vida. Cómo es la vida. Uh-huh. Sí, señor. Y hoy estoy en un pueblo tratando de que den el primer. Que otras chicas. Como vos, te pasa lo mismo con el folclore. Vos saliste de acá, de la Secretaría de Cultura de Cerrito, bailando. Yo siempre me acuerdo de vos y de Pucheta, que andábamos. Que en qué festival, que no eran festivales como hoy, pero eran encuentros, uh-huh, porque era una alegría inmensa encontrarnos nosotros. Éramos todos gurises de 17 años, 16 años. Y bueno, para mí la alegría esa, por ejemplo, de hacer un encuentro de banda y que hoy estemos hablando del encuentro de banda con motivo de los 10 años de nuestra banda y también del encuentro de los otros chicos, que algunos de Cerrito, otros de Lucas González, otros de Viales, se encuentran por ahí, che, a Suárez no lo viste más, Nani no lo viste más, que han sido alumnos nuestros, ¿no? Sí. Empezaron con el primer escalón. Bueno, hablando del encuentro de banda, hay que prepararse. Arrancamos hoy, estamos calentando motores. Ahí estamos calentando motores, sí, bueno, el 23 de abril. Así que es un día muy importante para las bandas y más para los chicos, que lo van a esperar con mucha ansia, porque un encuentro, como decía César, es se encuentran de todos lados los chicos. Y más allá de la música, como una vez lo dije acá en un encuentro, pasa a segundo plano la música. Sí. Lo importante es compartir y que se hagan cosas en el pueblo. Y un encuentro es, como lo dice la palabra, encontrarse culturalmente y disfrutar de cada banda que va a haber. Van a ser algunas bandas profesionales, casi todas, y bueno, y nosotros poniendo nuestro granito de arena. Así que hoy comenzamos un ensayo medio fuerte para ese día estar a punto, ¿no? Bueno, chicos, como siempre, un buen año para ustedes, que sea un buen año, no solamente en lo de la banda, sino en lo sanitario, en la salud, que tengamos continuidad de trabajo, que es lo más importante. Y que nos vaya bien a todos, como dijo Atahualpa. Uh-huh. ¿Te acuerdas que nos decían? Y que nos vaya bien a todos. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, van a estar los días martes. Los martes, como tradicionalmente lo venimos haciendo. Siempre las puertas abiertas para que se sume. Para que quiera anotarse. Bueno, no hay edad, no hay límite de edad. Les repito los instrumentos: trombón, trompeta, saxofón, bueno, percusión, el que sabe cantar, tocar el bajo, el teclado, puede acercarse. Y bueno, de 17 a 20 horas estamos acá, sin límite de edad. Así que pueden venir todos. Gracias. Ajá, eso sí. Si hay algún tecladista que se quiera arrimar o bajista, pero va a ser bienvenido, porque es necesario, sí señor, es necesario. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, muy bien, allí tenemos los profesores de la banda de música que se prepara, que ya comenzaron los trabajos, que hoy precisamente estaban ensayando, que están preparándose para, bueno, muy pronto un encuentro banda. Es importante con la presencia de la banda de música y la policía también aquí en Cerrito. La pausa, ya volvemos. El municipio donó utensilios a la Escuela 44. Ecoturismo se desarrolló días pasados un taller sobre esta temática. Alertan por un sitio falso que se hace pasar por Mercado Libre. Bueno, amigo. Misa de inicio de catequesis fue el domingo, ya volvemos. Somos una pyme familiar. Desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente. Somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos. Marcas de primera línea, productos excelentes. Pero por sobre todas las cosas, servicio postventa. Equipo técnico experto en la materia. San Solar, energías renovables. Estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos. Contactanos, comprobá lo que te contamos. Somos una empresa líder. Seguinos en www.sansolar.com.ar o en Facebook San Solar Energías o en Instagram San Solar Energías. San Solar Energías Renovables, Almafuerte al 2300 en Paraná. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad.
Productos JR. Comprometidos con lo que hacemos. Comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR. Antártida Argentina 153, Cerrito. Teléfono 4890-392. Email productosjr@hotmail.com. Productos JR. Compromiso con la calidad. Tómbola. 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 El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tómbola.bet.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bet.ar de IAFAS. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todos los clásicos panificados, bizcochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Escuela 14 en Pueblo Moreno, el municipio de Donó, al establecimiento, utensilios para el comedor. Los mismos ya fueron entregados a la directora. Imágenes. ¿Viste? Ecoturismo se desarrolló días pasados un taller sobre esta temática que asistieron referentes del Montecito de Lovera. Quedaron también personal del Parque Industrial, integrantes del grupo Jóvenes Cuidadores de la Casa Común, entre otros. Imágenes. Sí. Bueno, da comienzo esta empresa en la provincia de Corrientes en el año 2011, cuando el gobierno provincial junto a empresas privadas de ONG iniciaron un plan estratégico para posicionar al Parque Verá como destino ecoturístico. Numerosos visionarios participaron de forma activa que proponían y ejecutaban acciones imprescindibles para el desarrollo de dichas comunidades. Uno de ellos fue Javier Urte. Es cofundador de una ONG que se llama Fundación Yeta Park. Esta fundación se especializa en el desarrollo local y emprendedurismo en las comunidades, que también potencia a los actores locales y logra que ellos alcancen un desarrollo personal y profesional. Esta empresa, denominada Mentoring, cuya radicación es en la República Federativa de Brasil,
es un proyecto empresarial de gestión territorial a través del intercambio de experiencias, conocimientos e implementando proyectos. Mentoriz surge de la convicción de que el trabajo institucionalizado, planificado, ejecutado de manera sólida y además con políticas que acompañan las acciones de forma ecosistémica, dan valor a aquello que nos hace ser quien nos permitimos ser día a día. Estoy agradecida que hoy el señor Javier Kutel esté cerrito, por acordarse de nosotros y ser el intendente, y también al intendente por aceptar esta propuesta. Espero que les sea muy provechoso el taller y que lo disfruten. Gracias, maestro. Yo ya a él la he escuchado en otro taller, por eso pienso que le va a gustar muy bueno el taller. No me acuerdo el año, hace pre-pandemia, o sea, hace, sí, que la pandemia es como que nos separó. Sí, entre... ¿Y qué año estamos ahora? Yo hasta la pandemia era viejo, ahora soy muy viejo. Sí, pero hay como etapas, pre y post pandemia. Pero nos conocimos, yo estaba dando una charla parecida en Formosa, en la, fue la... El encuentro de... Encuentro de fotografía de naturaleza. Y de fotógrafo de Ávila, sí. Que justamente mi socio José Sosa fue el que sacó el primer premio con un bollerito, con un amarillo, me parece, que fue el que sacó el premio de la fotografía. Y ahí nos conocimos con Martín Marta, me dice, yo quiero que vos allí cuente el cerrito esto. Bueno, vamos a ir, sí. Y al revés, estuvimos proyectados, no sé por qué no lo pudimos hacer. Yo no me acuerdo qué pasó, no pude venir. Sí. Y ahora que vivo en Brasil, me parece que a propósito. Así gracias, Marta, gracias por la oportunidad. Bueno, en eso entramos en contacto con Malena. Mire, la idea del trabajo de ahora de la tarde es un poquito ir haciendo una mezcla de conceptos teóricos de lo que dice la bibliografía sobre el desarrollo local, sobre el turismo, y lo vamos a ir complementando con un estudio de caso, como se dice normalmente, y decir, bueno, pero esto que dicen los libros, ¿cómo es en el campo? Por eso me interesó mucho que estén en Guardaparque y que con ustedes que cuidan esa selva, además de la gente del municipio. Pues voy a preguntar qué hace cada uno. Porque entonces, teoría hay mucha. Hoy lo tenemos aquí en Google, que entra y dice desarrollo local y turismo. Y se puede tomar una fracción de un mes y leer. Ahora, cuando vamos al terreno a trabajar, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es ese proceso? De eso vamos a estar hablando hoy a la tarde, por eso que vamos a tratar de interactuar, que me cuenten sus cosas, que me digan, mira, Javier, eso que vos estás planteando y si lograron hacer acá, vecino en la provincia de Alvarado, yo acá lo veo difícil por esto. Bueno, buenísimo, porque no hay receta para esto. La única receta para esto es abrir la mente, escuchar, interpretar, traer para dentro de nosotros, comprendernos a nosotros mismos y de qué manera las herramientas que pueda yo poner a disposición de la tarde sean aplicables para ustedes, pero no de la forma en que yo lo haya hecho, sino de la forma en que ustedes consideran mejor. Así que vamos a repasar un poquito por todo eso. Bien, yo estoy trabajando en el área de producción de la municipalidad de Sabino. Bien, bien. Bien. ¿Qué, cuáles son las actividades productivas de, más fuertes de Cerrito? Tiene mucho de actividad agrícola. Agrícola. También el tema de la agricultura. ¿Agricultura? Apicultura. ¿Apicultura? Sí, ajá. Bien. Desde la oficina, por ejemplo, en el 40 días se renueva el registro que tienen que tener los apicultores para poder comercializar. Exactamente. ¿Se exporta inclusive? Sí. Bien. Terminaron su cosecha por estos días, empiezan a vender fuera del país mucho, entonces renuevan su registro, se lleva toda la documentación, se organizan capacitaciones junto a la oficina de Inca, la oficina de ingeniería agrónoma de Inca, así que se trabaja en conjunto. Bueno, después dentro de la localidad, muchos comercios, pero generalmente hay muchas personas, muchos ciudadanos que todavía trabajan en el campo y vuelven como a dormir a Cerrito o a vivir a Cerrito para trabajar en campo. Uh-huh. Algunos tambos también, exacto. Agricultura, ganadería. ¿El color de la miel se vende, se exporta miel únicamente o se exporta por folio?
fundamentalmente miel. Miel. Porque se van a pasar por una cultura en Brasil, estuvimos charlando sobre el culturismo local, y me decía que estaban juntando mucho propóleo por ser como que era más rentable, de mayor producción. Y él me decía, de los países de la región, el número uno en producción de miel y de conocimiento y de nutrientes es Argentina. Muy bien, antes del final, una noticia de internet aquí en este segmento de noticias. Atención a los compradores por internet, atención con esto, compañías de detección de amenazas en internet encontraron un sitio web que simula ser la plataforma de compra y venta para robar datos de tarjeta. Para captar a las víctimas utilizan precios atractivos, es distribuido a través de anuncios. Es una compañía especializada en detección proactiva de amenazas. Analizó un sitio falso que se hace pasar por la plataforma Mercado Libre y que busca robar los datos sensibles de los usuarios, como los datos de la tarjeta de crédito, entre otros. Según datos del sistema de ESET, el número de sitios web fraudulentos detectados acumuló casi un 3% en el último trimestre del 2021. Dentro de este escenario, los sitios que se hacían pasar plataforma de comercio electrónico constituyen el 9,4% del total del sitio web apócrifo, solo siendo superado por las categorías de redes sociales y finanzas. En este caso, ESET analiza un sitio que intenta suplantar la identidad de una plataforma muy popular en varios países de América Latina, como es Mercado Libre, pero también utiliza el logo de Mercado Pago, la plataforma Pago Asociado. El nombre del dominio no tiene ningún tipo de relación con el oficial, por lo que es posible detectar que se trata de un engaño, observar el URL, la dirección. Si bien se observó que este sitio ha sido utilizado en campañas dirigidas a usuarios de Colombia desde ESET, detectaron que también se han estado utilizando en Brasil. Además de que algunos elementos en el diseño del sitio están en portugués, se puede seleccionar el país y aparecen varias opciones como Argentina, Chile, México, lo que es probable que también esté circulando en algunos de estos países. Última pausa, ya volvemos. En instantes, misa de inicio de catequesis fue el domingo. En abril, aumentan las garrafas de gas a altura del río Paraná y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Granja La Colonia presenta Granja Ya. 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya, de forma fácil, rápida y súper cómoda. Descarga la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accede a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. ¿Lo solucionamos? ¡Ya! Granja Ya. Llegamos primero. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente.
es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Action Energy, y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Helados, helados, Yo Heladerías. La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas. Super helados, postres, tortas, escocés, suizo, alfajores, tacitas, palito bombón, de agua y de crema, bebidas. Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30 los fines de semana, de 11 y 30 a 1 de la mañana. Variedad, precios y atención familiar. Para reuniones y fiestas, consultá. Tenemos descuentos especiales. Yo Heladerías, San Martín 45, la heladería de Cerrito. Si sos de Cerrito y aún no recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, inscribite. Acércate a la Biblioteca Municipal Federico Schroeder, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 14 a 17 horas. Las inscripciones se realizan de manera personal presentando el DNI. Por consultas, comunícate al teléfono 343 40 54 492. Hospital José María Miranda, Municipalidad de Cerrito. Muy bien, parte final de nuestro programa. Vamos a otra información de internet. El precio de la garrafa aumentará a partir del 1 de abril, según informaron distribuidores de gas envasado en Paraná. Actualmente en Entre Ríos el precio máximo permitido para una garrafa de 10 kilos es de 516 pesos, tanto para fraccionadores como para distribuidores. El monto contempla el precio máximo de referencia establecido por ley. La garrafa está permitido no más de 516 pesos. El cilindro de 45 kilos hoy cuesta unos 6.500 pesos repartido y 5.500 retirado del depósito. Hay anuncios que podría incrementarse, un fuerte incremento entonces, a partir del 1 de abril. Los usuarios de los tradicionales tubos se reparten entre familias de clase media de barrios aportados que carecen de conexión de la red de gas natural. Para el caso de viviendas de tres personas cuentan con un termotanque, bueno, esos son la cantidad de, ¿cómo es?, de metros que están utilizando. Pero bueno, habría un fuerte incremento a partir de abril entonces en las garrafas de gas en Entre Ríos y en el país. La altura del río Paraná en la parte final. En Iguazú, 1.6 metros, está creciendo, se mantiene en Corrientes 1.10 metros, crece en La Paz 1.30 metros, Hernandarias se mantiene 1.09 metros, 69 centímetros en Paraná, 1.07 en Santa Fe, Rosario baja con 83 centímetros que vi hoy. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Siguen el alerta meteorológico para las próximas horas en Entre Ríos, se anuncian tiempo inestable con tormentas y temperaturas entre los 19 y 26 grados, en tanto el jueves, el pronóstico feriado. El pronóstico indica probables lluvias con mínima de 15 y una máxima de 23. Y el viernes estaría mejorando las condiciones climáticas en horas de la tarde. Algo nublado por la mañana, 16, la temperatura mínima, 23 la máxima. Nos vamos. Por su atención, muchas gracias. Sigue Omar Olote con Guillermo para Deportes al Toque. La actividad deportiva se puso en marcha para una campaña y muchas actividades deportivas del fin de semana que estarán seguramente sintetizadas en lo que viene. Muchas gracias y hasta mañana.
Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.